fantasmitas, ¿cómo están? Y bienvenidos al Grinch Paranormal. ¿Cómo están hoy? El día de hoy ya me vine acá al cuarto maldito porque ya notaba que extrañaban lo que es el closet de este con la puerta semiabierta. Que muchos preguntan por qué esa puerta está abierta, porque de ahí han salido cosas y han aparecido cosas. Y desde tiempos remotos en este canal lo dejamos así semiabierto por si va a pasar algo, pues que pase por ahí. Y yo no me dé cuenta hasta que esté editando, porque si me doy cuenta mientras estoy grabando, pues me da miedo. Ok, el día de hoy les traigo un video de una teoría conspirativa que sí, fíjense, sí está muy loca, pero si te pones a pensar fríamente es que sí, sí da así como escalofríos pensar que esto sí sea cierto. No sé si me da más escalofríos la teoría o de que se acerque más a la realidad de lo que uno piensa, a pesar de que tú digas, no, o sea, está como muy loca, muy fumada. Pónganse a investigar un poquito sobre lo que son las desapariciones en todo el mundo y la verdad es que, o sea, me da miedo pensar que esto sea cierto porque, bueno, yo tengo sobrinos, yo tengo primos, yo tengo un hijo, yo tengo, pues, gente menor de edad que puede caer en esta teoría, ¿ok? Así que, bueno, vamos a estar hablando de esto y más que nada para que, pues, se mantengan seguros, para que se mantengan a salvo, de verdad que guardar tu privacidad y todo eso, no se expongan tanto en redes. Hay gente muy mala allá afuera en el mundo, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar con este video. Recuerden antes suscribirse antes de que se vayan porque subo 4 videos a la semana. Este es el tercero que subo en esta semana. O sea que tienen que checar los otros 2 que subí en estos días pasados. Y bueno, de este lado les voy a dejar mi TikTok rápidamente. Casi todos los días. Yo creo que tienen unos 5 TikToks a la semana, amigos, por allá. Entonces ahí los espero. De este lado les dejo mi Instagram. Yo les recomiendo seguirme por allá. Es lo primero que agarro. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook. Todos los días tienen memes. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con este videito. Ok, antes de empezar les quiero decir que esto es una teoría, ¿ok? O sea, por definición, teoría es conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, ¿ok? Es decir, que esto no es comprobado, simplemente es algo que alguien dedujo por ver cosas en internet, ¿ok? Cabe aclarar que la compañía de la que voy a hablar ya salió a decir que nada de lo que se estaba tratando en internet es cierto, obviamente. Pero bueno, vámonos directo, ¿ok? Todo este gran escándalo, fenómeno, si lo quieren poner así, se dio por Twitter. Fue el 10 de julio, ¿ok? Ya tiene un ratito. En inglés, es por eso que a lo mejor no hay mucho todavía en español hablando sobre esto, pero es que es muy grande, ¿ok? Vamos a estar hablando sobre una teoría conspirativa que se dio acerca de una tienda de muebles en Estados Unidos que se llama Wayfair. Y cómo es que trafican con menores, ¿ok? Y bueno, como les digo, Wayfair es una tienda de muebles, ¿ok? Vende de qué muebles, decoraciones, almohadas, tapetes, o sea, como Home Depot o algo parecido, así como más o menos, ¿no? Ya me entendieron, ¿ok? Entonces, esta teoría va de que se publicó un video aquí en Twitter que lo publicó Tommy G. Al parecer, él está grabando la pantalla de su celular desde otro sitio. Recuerden que hay muchos sitios en internet que no solo son los que vemos en internet, o sea, está la Deep Web, está Reddit y están un montón de cosas donde se postean cosas un poco más fuertes que en el internet normal. Y pues bueno, el tweet dice aquí: no solo se vendieron $12,000 gabinetes con nombres diferentes de niños en cada uno, sino que también almohadas de $10,000 con nombres diferentes de los niños en las mismas almohadas, y todos los nombres únicos son de niños desaparecidos el año pasado. Ok, entonces vemos el video y vemos que, por ejemplo, un gabinete o un closet, no sé cómo ustedes le quieran decir a este mueble, venderlo en $10,899 es demasiado. Es excesivamente demasiado, porque si nos vamos a su página oficial, nos vamos aquí, por ejemplo, a los gabinetes, y fíjense, sí son caros, o sea, de que $186, $154, $200, pero nada que ver con $10,000, $11,000. Ahora, aquí lo que podemos ver, por ejemplo, todos los muebles tienen un nombre. Aquí estamos en la página oficial de Wayfair, por ejemplo. Aquí dice uno, Lorraine 1, Door, Accent, Cabinet, bla, bla, bla. Otro se llama Adalberto, ¿ok? Otro se llama Habib, otro Elton, otro Carslon. Es decir, como que le ponen a cada mueble
un nombre diferente. Aquí lo curioso es que en este video de Twitter se publicó, por ejemplo, se llamaba Annabelle, ¿no? Este que vemos se llama Annabelle 5 Shelf Storage, bla, bla, bla. Que dice que se vende, que se vendía en $12,000, ahora se vende en $10,899. Ok, ahí todo muy bien. Vemos que se llama Annabelle. Y después vemos otro que se llama Kyla 5, igual en $12,000. Ok, tú dices, ah, pues igual, o sea, pues así están los muebles con diferentes nombres. Lo curioso es que, por ejemplo, si este mueble de $12,000 se llamaba Kyla, hay exactamente una niña que fue desaparecida que se llamaba Kyla, ¿ok? Entonces, ese mueble que se llamaba Annabelle, hay exactamente una niña perdida o desaparecida que se llama Annabelle. Y así concuerda cada nombre con un niño, o sea, pero es como, o sea, tú puedes decir, ay, o sea, hay mil personas que se llaman, por ejemplo, Kyle, ¿no? Muchísimas en Estados Unidos. Sí, pero aquí es como un nombre raro, por ejemplo, este Yaritza. Y exactamente es Yaritza el nombre que tiene. O sea, no son nombres como dicen por ahí, nombres únicos, como no muy usuales, vamos a ponerlo así. Y lo curioso es, pues, el precio. $10,000 en ningún mueble de todo Wayfair en su página cuesta más de, pues, de $1,000. Entonces, que algo cueste $10,000 se me hace bastante excesivo. ¿Y por qué? Pues se dice que más bien es como una tapadera de que pues están traficando con las personas que estuvieron desaparecidas o que están desaparecidas más bien. Obviamente bajo este video de este tweet pues hizo, no tienen ni idea, fue un escandalazo y la gente fue alimentando un poco a poco esa teoría porque bueno, se ponen a investigar y pues ustedes saben que internet pues hay todo, ¿no? Entonces aquí otra persona puso que si tú por ejemplo tomas un código, escoges cualquier mueble y te da un código, ¿no? Si tú vas y pones ese código en otra página llamada Yandex, que se supone que Yandex es una, fíjense, aquí los voy a leer tal cual lo que dice. Yandex es una empresa multinacional de tecnología rusa especializada en servicios y productos relacionados con internet. Entonces, si tú tomas un código de cualquier mueble de Wayfair y lo pones en Yandex, te saca fotos de niños, tanto en Estados Unidos como en México. Y a esto me refería de que ustedes cuando vayan a subir fotos de sus sobrinos, de sus hijos, pongan todo en privado, no lo pongan en público. Porque esto es lo que pasa, que la gente se roba esos datos y los pone en estos sitios que no deben de estar. Ok, este tweet, les digo, se hizo súper, súper viral. O sea, estamos hablando de que tenía 1.5 millones de visualizaciones, un montón, o sea, más de casi 30 mil retweets. Y obviamente, pues, este tweet les llegó a Wayfair y ellos hicieron como algo, un anuncio oficial diciendo que sus precios habían sido un glitch o un bug de la página, es decir, un error, y que por eso marcaban esos precios, pero pues que ya todo estaba arreglado y que nada de lo que se decía en este video era cierto. Digo, obviamente no van a salir a decir públicamente, ah, sí, aquí pásele, o sea, pues no. Y bueno, en esta teoría puedes agregar pues todo lo que pasó en el video de Yomi con Justin Bieber, ¿no? Un montón de actores que supuestamente están metidos en esto también, un montón de como de gente importante que está en esto. Entonces les digo, si ustedes buscan y le rascan un poquito, es que sí encuentran cosas y más cosas y más cosas que alimentan esta teoría, que les digo, como les dije al principio, sí está muy loca, pero es más loco darse cuenta que está más acercado a la realidad de lo que uno cree. Una vez hablé con una persona y me dijo así de que, ¿sabes qué? Tú no eres para meterte como en la deep web, o sea, jamás, jamás te metas por tu salud mental. No, no lo hagas porque encuentras cosas que ni siquiera te imaginas. Y yo así como, si viendo esto me traumo, imagínense yo meterme en esas páginas, no. Entonces, fantasmitas, pues, hay que cuidarnos todos y hay que cuidar a los más pequeños, o sea, cuidar a los vulnerables y pues cuidarnos entre todos. Ahora sí que ellos no se pueden proteger hasta cierta edad, entonces hay que cuidarlos muchísimo. Les digo, pongan todo en privado, todo lo que tengan de su familia que tenga que ver como con menores, por favor pongan todo en privado, mejor no posteen nada. Es por esta razón que yo no posteo absolutamente nada de mi hijo en ninguna de mis redes sociales, porque justamente lo estoy protegiendo de esto. Y esto lo he hecho desde, pues desde que estaba bebé. Al principio sí lo hacía, pero ya después dije, no, eso no me gusta, y es por eso que lo hago. Entonces, fantasmitas, cuéntenme en los comentarios ustedes qué opinan de esto. Les digo, sí está muy loco, sí es una teoría de estas enormes que se ha hecho por internet. Esta no es la primera vez,
Pero pues, ¿ustedes qué opinan? Cuéntenme en los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Digo, no porque les tenga que gustar el tema, sino como que la información que aquí se dio. Los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden mantenerse seguros y tomen en cuenta lo que les dije aquí sobre las redes sociales. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente. Sus saludos van hasta el final. Besitos. Bye. Hello, los saludos de hoy son para Evi Ramírez, para María Claret Ávila, Angeli Rodríguez, para Cecilia Carranza, Valle Roxana y los 6 comentarios del emoji secreto. Los quiero un montón y nos vemos al siguiente. Bye.